Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en conocerlos. Tenemos aquí a Ada, Diana, Marcela y Mauricio. ¿Cómo están todos? ¿Me pueden escuchar? ¿Se oye? Sí, se escucha perfectamente. Excelente, fantástico. Bueno, dígame, Marcela, ¿le va a decir algo? No. Nada, ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a este curso de atención y servicio al cliente. Vamos a poner aquí a la diapositiva. Veamos. Y vamos a arrancar. Esperamos que este curso pues sea lo más dinámico posible y lo más práctico, ¿verdad? Que eso es lo más importante, que tenga bastante practicidad. Que podamos aplicar inmediatamente lo que estemos viendo nosotros, lo podamos aplicar en nuestro negocio, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro trabajo, en nuestro negocio, dependiendo de lo que uno esté haciendo, ¿verdad? Así que, bueno, déjeme presentarme. Mi nombre es Roberto Barata, Roberto Gustavo Barata, soy licenciado en mercadeo. Tengo ya bastante tiempo de estar en el área de servicio al cliente, en el área de ventas, en el área de marketing, con diferentes tipos de empresas, tanto nacionales como extranjeras, en diferentes rubros, diferentes tipos de canales de distribución y también pues experiencia en la parte de servicios y en la parte de venta de productos, tanto en como canales de distribución como en venta directa. Así que eso básicamente en corto, resumido es mi experiencia en la parte de marketing. Y obviamente pues tenemos experiencia resolviendo problemas, ¿verdad? Resolviendo asuntos de servicio al cliente. Y obviamente no solamente problemas, porque no solamente el servicio al cliente incluye los problemas, sino que también la venta es parte del servicio al cliente. La forma con que uno aborda al cliente, independientemente el puesto que uno tenga, porque alguien puede estar en la parte de bodegas, pero si de repente va cruzando por ahí, ¿verdad? Y se topa con un cliente, pues tiene que darle un buen servicio, ¿verdad? De repente el cliente le está preguntando, mire, ¿dónde queda el baño? Ah, ok, ¿verdad? ¿Cómo va a contestar eso? Etcétera. Es parte del servicio. Bueno, en la parte de capacitaciones, pues hemos dado innumerables capacitaciones, damos capacitaciones desde el año 2013, 2014 más o menos, por ahí va. Y hemos atendido pues innumerables marcas, ¿verdad? Innumerables marcas. Pero antes de seguir, me gustaría pues conocerlos un poquito más. Ya me presenté, ya dije parte de lo que hacemos, ¿verdad? Actualmente, pues, estamos en la parte de gerencia de mercadeo, la gerencia regional de marketing de una empresa consultora, y pues estamos impartiendo siempre capacitaciones, que es algo que nos apasiona siempre, ¿verdad? Nos apasiona poder compartir esta información con las personas, poder compartir y darles tips para que se pueda mejorar alguna situación en alguna empresa o algo, ¿verdad? Así que, sin más preámbulo, pues, vamos un ratito a conocernos, ¿verdad? Así que, vamos a ver, Ada, Azucena, cuéntenos. Cuéntenos algo sobre Buenas noches. usted. Buenas noches. Anoche les es Azucena Cáceres, soy médico de profesión, trabajo en el Seguro Social y trabajo con una empresa que vende servicios profesionales relacionados con el área de cirugía mínima invasiva. Soy encargada del área de cirugía, implementar dispositivos nuevos para la cirugía mínima invasiva, valga la redundancia. Impartimos también capacitaciones para todo el personal médico, ¿verdad? Para que dar a conocer todo lo relacionado a cateterismo, cateterismo cerebral, cateterismo endovascular, coronario y así, etcétera, etcétera. Realmente yo no soy economista, sé poco de marketing, pero ahí estamos tratando de aprender un poquito cada día. Excelente, perfecto. Un aplauso, Susana. Un aplauso virtual porque no podemos aplaudir, ¿verdad? No se va a oír. Gracias. Muy bien, vamos a ver, David. Cuéntenos algo sobre usted. Oh, hola. Creo que solo yo soy el único todavía. Ok, casi no se le escucha, David. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Escobar.
Es un gusto estar aquí con ustedes para aprender aquí del servicio al cliente. Ok, perfecto. Bienvenido, David. ¿Qué nos puede contar sobre usted? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Pues trabaja una empresa que se dedica al mantenimiento al mantenimiento de infraestructuras y limpieza. Y mi jefe me recomendó que me inscribiera primero un curso de marketing digital, pero me dijeron que no estaba disponible, que estaba este disponible. Entonces decidimos optar por conocer más sobre la atención al cliente, que es muy importante para las empresas, ¿verdad? En desarrollo, y nos pareció interesante este curso y estamos aquí contentos de estar con todos ustedes. Excelente, David, gracias. Un aplauso también, aplauso virtual. Bienvenido. Vamos a ver, Diana. Hola, hola. Hola, buenas noches, Dina. Diana, díganos, cuéntenos algo sobre usted. Estábamos presentándonos cada uno, ¿verdad? Nuestro nombre, qué es lo que hacemos, qué nos gusta, etcétera. Mi nombre es Dina. Actualmente estoy trabajando en servicio al cliente en una empresa en San Miguel, de hecho. Y vi el curso, entonces me pareció muy, muy importante. A veces hay cosas que dejamos pasar, ¿verdad? Buenas oportunidades por no contar con unas buenas estrategias, herramientas, ¿verdad? Que yo espero que en este curso la vamos a aprender todos. Creo que las oportunidades a veces se van por falta de conocimiento, pero siempre están las oportunidades. Excelente, Dina. Muchas gracias. Diana, le dije, ¿verdad? Sí. Mil disculpas. Dina. No, no hay problema. Vale, vamos a ver. ¿Quién sigue? Yulisa. Vamos a ver. Yulisa. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Yulisa Muñoz. Yo trabajo en una empresa que distribuye plástico a nivel nacional. Yo estoy en el área de ventas. Okay. Por eso me ha llamado mucho la atención este curso de atención al cliente. Ok, excelente. Bueno, un aplauso para Dina y para Yulisa, ¿verdad? Un aplauso virtual. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién sigue? Marcela. Hola, muy buenas noches. Un gusto, me presento. Mi nombre es Marcela Valentina García Serrano. Un gusto de estar acá con ustedes. Yo trabajo en una tienda de ropa para caballeros. Vendemos camisas para caballeros formales, manga corta y manga larga, solamente. Ok, perfecto. Muy bien, un aplauso. Excelente. Vamos a ver, Mauricio. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Ramos. Yo soy poligrafista. Okay. Nunca he atendido clientes en la parte de ventas o mercadeo. Me interesa mucho esta capacitación porque he escuchado muchos comentarios. Hay colegas que dicen que atienden mal a los clientes, en este caso los evaluados. Y por esa parte he tomado la iniciativa de aprender un poco más en cuanto a la atención y el servicio al cliente. Hay veces nos toman a nosotros como unas personas, bueno, he hecho muchos comentarios, que los poligrafistas somos tajantes, no damos buen servicio, okay. Comentarios negativos, ¿verdad? Y por eso me he tomado la iniciativa de aprender un poquito más de cómo tratar a las personas. Pero hay muchas personas de diferentes caracteres. Uno se topa con diferentes personas que tienen carácter flexibles y caracteres bien fuertes. Y por eso tomé la iniciativa de poder aprender un poco más. Yo igual ya tengo estoy asistiendo a otras capacitaciones con inglés corporativo en inglés. Ahí estamos ya en nivel intermedio. La verdad bien. Que da un buen servicio. Sí. Y antemano, muchísimo gusto, licenciado Roberto. Y espero aprender un poco más, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De aprender un poco más y de igual manera ponerlo en práctica ya en el ámbito laboral. Y muchísimo gusto
a los demás colegas o los compañeros o los, a las personas que se están incorporando a esta capacitación. Excelente, Mauricio. Muchas gracias. Un aplauso. Bienvenido. Muy bien. Vamos a ver, por aquí tenemos a Rebeca. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rebeca Cortés. Estoy trabajando, soy gerente en una empresa en San Miguel. Lo que hacemos es dar mantenimiento a tecnológico, a oficinas, ¿verdad? A cualquier oficina, empresas, es lo que hacemos. Y pues estoy muy agradecida de estar aquí y haber encontrado este lugar, ¿verdad? Que yo lo tomo como un conocimiento más que me ayudará a aportar con un conocimiento más a mi empresa, a la empresa donde trabajo. Y pues estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Excelente, Rebeca. Un aplauso. Muy bien, gracias por venir. Vamos a ver, tenemos a Santos. Santos, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonidas Orellana. ¿Ah? Y soy optometrista. Optometrista, trabajo en una óptica y en un laboratorio de proceso de lentes. Ok, usted estuvo en el curso pasado, ¿verdad? Sí. Ok, bienvenido, vaya, cuéntanos. Vaya, para los que no estaban en el curso pasado, yo trabajo en una óptica que se llama Óptica Elegancia, la Colonia Médica. Es óptica y laboratorio a la misma vez de proceso de lentes graduados. Y también nos especializamos en lentes de diseño industrial, como con graduaciones altas y para trabajo así como pesado, como en la industria y todo eso. Ok, excelente. Bueno, Leonida, bienvenido de nuevo. Un aplauso, excelente. Y tenemos por último, pero quiero ver, a Fátima. Fátima. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en una empresa que se dedica a la venta y distribución de insumos médicos y equipo. ¿Insumos médicos y? Soy equipo. Y equipo, ok. Ajá. Excelente. Soy recepcionista de la empresa. Anestesiología Equipo, SADCB. Ah, ok, perfecto. Usted es la recepcionista. Ok, muy bien, sí. Excelente. Bueno, Fátima, bienvenida, un aplauso. Excelente, un aplauso a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer este curso pues lo más ameno posible y lo más práctico posible para que podamos inmediatamente, pues, haber recibido la información, ponerla en práctica. Bueno. Vamos entonces a la presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, va, arrancamos entonces. Veamos. Antes de continuar, existen tres tipos de clientes. A ver, tres tipos de clientes. ¿Quién me dice el primero? ¿Quién me dice el primer tipo de cliente? A ver. Ajá. ¿Quién me dice el primer tipo de cliente? Chicos. Que se le ocurra. No tienen ni idea. Ah, dígame. Hola. Clientes potenciales, me dicen. Mi cliente potencial. Ok, sí, es un cliente, un tipo de cliente, así es. Ajá, ¿qué otro? ¿Qué otro me pueden decir? A ver. Demandantes. Demandantes, sí, es cierto, hay clientes demandantes. ¿Qué más?
clientes indecisos. Clientes indecisos, y hay un montón, por cierto. Tiene razón. Ajá, ¿qué más? Podría ser el que va a comprar. El cliente que va a comprar. Y el que solo está viendo. Ok, también. Vamos a ver qué más. Bueno, hay un montón, ¿verdad? Usted puede decir, no, tres no caben, hay un montonazo, ¿verdad? El cliente indeciso, está el cliente indiferente, el cliente sabiondo, ¿qué otro hay? El cliente discutidor, ¿sí? El cliente pesimista, y hay un montón de tipos de clientes, ¿verdad? Pero digamos que esos los podemos agrupar en tres grandes grupos, que sería el primero, sería el cliente íntimo, íntimo. ¿Quién es el cliente íntimo? A ver, cliente potencial, dice David Cortés, correcto. ¿Quién es el cliente íntimo? A ver, el cliente íntimo es aquel con el cual usted vive, ¿ok? Su esposo, su esposa, sus hijos, su abuelita, su mamá, su papá, yo no sé con quién usted vive. Ese es el cliente íntimo, ¿sí? Y está el otro tipo de cliente, que es el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? A ver, esta sí está fácil. ¿Quién es el cliente interno? Los compañeros de trabajo. Exacto, los compañeros de trabajo, los que trabajan en la empresa. Y el último tipo de cliente es, obviamente, el cliente externo. ¿Quién es el cliente externo? El que le vamos a vender el servicio. Así es, al que nosotros atendemos. Al que nosotros atendemos. Ahora bien, cada uno de ellos hace algo por nosotros, ¿sí? Cada uno de ellos hace algo por nosotros. Por ejemplo, el primer tipo de cliente, el cliente íntimo, ¿qué hace por nosotros? El cliente íntimo nos da estabilidad emocional. Así, estabilidad emocional. Por ejemplo, alguien de ustedes que esté casado o acompañado, que de repente se ha llegado, ya ha salido de su casa peleado con su cónyuge, ¿cómo se siente? A ver, ¿quién me pudiera responder? Los que están casados o acompañados. Deprimido, molesto. Ay, está deprimido, molesto, enojado, ¿verdad? Estresado. Estresado, ansioso. ¿Y cómo trabaja uno? Mal. Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Y de repente le dice, este a saber qué mosquito le picó, ¿eh? ¿En qué luna anda, verdad? Pero ¿qué sucede? Pues lo que pasa es que tuvimos un problema, ¿verdad? En nuestro hogar, ¿verdad? Donde vivimos con nuestro cliente íntimo. Entonces eso nos desestabiliza. Pero démosle vuelta a la tortilla. Imagínese que su cliente íntimo antes de salir le da un regalo así, eso bonito. ¿Cómo se siente usted? A ver. Diferente. Ya, diferente, contento, ¿verdad? Motivado. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, a los que somos padres, de repente el niño o la niña, antes de salir a trabajar usted en la mañana, de repente le dice, papá, mamá, te amo, te quiero, le da un abrazo y todo lo demás. ¿Cómo se siente uno? A ver, los que son papás o mamás. Motivado. Ah, motivado, con ganas de echarle más ganas, ¿verdad? De sacar adelante al niño, ¿sí o no? O a la niña. Exacto. Claro, claro. Entonces, el cliente íntimo que hace por nosotros nos da estabilidad emocional. Ahora bien, el cliente interno que hace por nosotros. El cliente interno nos ayuda a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Porque ahí estuve escuchando que hay de diferentes puestos, ¿verdad? Recepcionistas, personas que atienden al público, personas que no atienden directamente al público, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes tipos, diferentes puestos de trabajos aquí representados, ¿verdad? Pero ahora bien, supongamos que nosotros atendemos al cliente, de repente podríamos hasta vender, pero ¿qué tal si se enoja, por ejemplo, con el que despacha el producto? ¿Qué podría pasar? Bueno, que usted va a quedar mal con el cliente. Así de sencillo. O, por ejemplo, ¿qué tal si usted se enoja con el que hace la planilla? Ahí le van a ir descuentos de más. Mira, discúlpame, en la próxima te lo repongo, pero para mientras, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Para mientras sufrimos. O ¿qué tal si usted se pelea con el de recursos humanos? O peor aún, con el dueño de la empresa. ¿Qué cree que sucedería? ¿Ah? Adiós mundo cruel, ¿verdad? Hasta aquí nos vemos. Entonces el cliente interno que hace por nosotros nos ayuda a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y el cliente externo que hace por nosotros nos da de comer. Eso es lo que hace el cliente externo.
es el que paga nuestro salario. Porque si no hay ventas, no hay cobro. Si no hay cobros, no hay dinero. Y sin ese dinero, pues la empresa no existe. Si no hay clientes, no hay empresa, no existe. ¿Sí? Por eso son tan importantes los clientes. ¿Por qué razón? Porque gracias a ellos, pues nos pagan a nosotros. Ellos son nuestro jefe realmente, nuestro cliente. Es el que paga nuestro salario. ¿Ok? Ahora bien, pregunta del millón. ¿A quién de los tres tipos de clientes debo atender mejor y excelentemente? Al tercero. A los tres. Ok. Exacto, a los tres. Y es bien interesante que por ahí dijeron al tercero. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos acostumbrados a que el cliente externo es lo más importante. Pero aquí en esta capacitación vamos a ver que si no tenemos un buen cliente interno motivado, ¿cómo va a tratar ese cliente interno desmotivado al cliente externo? No lo va a tratar bien, ¿sí? Entonces, es importante los tres tipos de clientes. Los tres los tenemos que atender bien y excelentemente, porque los tres son importantes, ¿ok? Oh, vamos, sigamos acá. Vamos a reunirnos en grupos pequeños y vamos a solventar una pregunta. ¿Para usted qué es servicio al cliente? ¿Sí? ¿Para usted qué es servicio al cliente? Vamos a hacer grupos, quiero ver, hay 10, grupos de dos, ¿verdad? Parejas. ¿Para usted qué es servicio al cliente? A ver, ahí. Ahí está. 5 minutitos y después regresamos, ¿verdad? Ahí está, que solo le dé aceptar y responden esa pregunta. ¿Para usted cree qué es servicio al cliente?
Ok. Yo creo que ya están todos, ¿verdad? ¿Lo digo? ¿O no? Bueno, vamos a ver. Grupo número uno, Dina y Yulisa. Cuéntenos. Hola. Cuéntenos para ustedes qué es servicio al cliente. Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Nosotros definimos servicio al cliente como un proceso que se ejecuta al inicio, mediante y al final de la realización de una venta de un producto y servicio, con el objetivo de poder satisfacer las necesidades y brindar una buena experiencia de compra al cliente, con la misión de poder posicionar una marca a nuestra empresa en la mente de los consumidores y generarle un buen servicio. Ok, ok, excelente. Yulisa, Dina, felicidades. Un aplauso virtual. Muy bien, bonito. Marcela, ¿qué pasó? Me la dejaron sola. Bueno, vamos a ver. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Me dejaron sola. Yo estoy viendo. Ok. Bueno, para mí, servicio al cliente es dar un servicio a X persona en cualquier aspecto. Okay. Solventarle cualquier duda o inquietud y ayudarle a la persona en lo que necesite de forma amable, rápida y segura. Ok, perfecto. Interesante los tres conceptos. Amable, rápida y segura. Muy bien. Un aplauso también, un aplauso. Excelente. Rebeca, grupo número 3, Rebeca y Santos. Nosotros creemos que es lo que ofrece una empresa a fin de poder satisfacer una necesidad. También es como un producto de mercadeo. Compra y venta, vea. Pero es para satisfacer una necesidad. Ok, ok. Bueno, está bien. Un aplauso, muy bien. Excelente. Grupo número 4, David y Fátima. Para nosotros es servicio al cliente desde que el cliente llega al trabajo de uno, desde el vigilante, la recepción, todo, darle un buen trato, solventar alguna duda que tenga el cliente, tener la información a la mano que él necesita y darle seguimiento. Ok, perfecto. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Excelente. Y el grupo número 5, que me la dejaron sola también. Azucena. Buenas noches. Para mí, servicio al cliente va a ser todas aquellas medidas o estrategias o acciones que nosotros implementemos para atender a un cliente antes, durante y después de una compra. Resolver dudas, por ejemplo, resolver reclamos, problemas técnicos sobre determinado producto, la forma de uso, ¿verdad? Va a ser en total todas las formas en que nosotros vamos a convencer también. Ok, excelente, muy bien, excelente. Un aplauso. Eso. Bueno, sí, ustedes tienen toda la razón. Algo bien interesante del servicio al cliente es que es lógico y congruente. Es una de las características, que el servicio al cliente es lógico y congruente. Apúntenlo, lógico y congruente. Así tiene que ser, ¿sí? Porque si no cumple esas dos características, vamos a tener clientes frustrados. ¿Por qué? Porque el cliente espera una respuesta y una relación con la empresa de esa manera, lógica y congruente. Hay empresas que lamentablemente tienen políticas que no son muy lógicas ni congruentes. Los clientes se molestan y tienen toda la razón. Entonces, eso es una de las características, como les decía, del servicio al cliente, que tiene que ser lógico y congruente, de sentido común, ¿sí? Eso facilita bastante lo que es el servicio al cliente. Pero falta la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica, que es lo que vamos a ver en este curso. Hay un detalle bien interesante, y es que todas las personas que atienden a los clientes deben de tener
una correcta autoestima, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todo empieza con uno, ¿sí? Con uno. Todo empieza con uno. Como persona. Si yo estoy bien por dentro, yo puedo dar un buen servicio al cliente. Si no, pues me va a costar un poquito más. ¿Ok? Y aquí tenemos una definición de servicio al cliente. Hay un montón de definiciones, ustedes han dicho varias, y todas tienen razón. Como les decía, como el servicio al cliente es lógico y congruente, pues tiene mucha lógica lo que han dicho. Y, pero podríamos tomar este par de conceptos interesantes sobre el cual vamos a desarrollar el curso. El primero es un conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores las necesidades y expectativas de sus clientes internos y externos. Ojo con esto. Hablamos también de clientes internos. O sea, el servicio al cliente no solamente es el cliente externo, sino también el cliente interno. ¿Sí? ¿Cómo voy a tratar yo a mis compañeros de trabajo? ¿De qué manera lo voy a atender? ¿De qué manera yo voy a solventar los problemas que ellos puedan tener? El servicio al cliente se basa mucho en lo que es el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acordémonos que todos somos una gran maquinaria con diversos engranajes, que el objetivo es llegar a satisfacer a nuestro cliente externo. Pero si esos engranajes no están bien, entonces la maquinaria no va a funcionar. Es como un reloj, ¿verdad? Si le falta una pieza al reloj, el reloj no va a dar la hora. Sí, tiene que ir toda esa maquinaria trabajando armoniosamente para poder solventar aquello que el cliente necesita. ¿Sí? Aquello por el cual pues, está fundada la empresa. ¿Ok? Entonces, también es diseñar una experiencia inolvidable y memorable para el cliente. ¿Sí? Eso. Ahora lo que es la parte de ventas y lo que es la parte de servicio al cliente, estamos hablando de diseñar experiencias memorables, experiencias inolvidables. ¿Qué tipo de experiencia le damos al cliente? ¿Qué sentimientos evocamos al cliente? Cuando el cliente llega a la empresa, cuando el cliente habla por teléfono, cuando de repente usted llega, ¿verdad? Por decir algo, y lo primero que encuentra en el parqueo es un vigilante mal encarado. O sea, no estoy hablando más de los vigilantes, ¿verdad? Pero de repente puede pasar. Y lamentablemente pasa muy seguido, ¿verdad? Aunque todos los demás dentro de la empresa pues tengan un buen, excelente actitud, pero de repente por ahí pues podemos tener ese pequeño problema, ¿verdad? Y ya allí, ¿qué tipo de experiencia le estoy dando al cliente? ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencia le estoy dando al cliente? Ya de por sí va a entrar a las oficinas ya un poco predispuesto, ¿verdad? Porque a saber qué le dijeron en la entrada. ¿Ok? Entonces, y esos son claves, esos aspectos son muy claves en la parte de servicio al cliente. ¿Sí? Es diseñar una experiencia inolvidable. La experiencia inolvidable no solamente aplica o implica dentro de la empresa, o cuando el vendedor él está tratando de vender, o cuando de repente hacen una llamada, yo estoy contestando el teléfono, ¿sí? Entonces, no solo implica eso, sino que implica todo un conjunto más allá de todo eso, que es lo que vamos a ver en este curso. Ahora bien, hay una cosa bien interesante, que es una estrategia, ¿sí? El servicio al cliente es una estrategia, ¿ok? No se les olvide, es una estrategia. Es algo que la empresa hace, ¿para qué? Para ganarle la competencia. Así de sencillo, para ganarle la competencia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba niño, tipote, como decimos aquí en El Salvador, que entró una marca de ¿cómo se llama? De comida rápida, de pizza. ¿Sí? Hace muchos años entró una marca de pizzas con el techo rojo, ¿verdad? Creo que se imaginarán qué marca es, ¿verdad? La Pizza Hut. Yo recuerdo que en ese entonces habían varias cadenas, ya que ya existían, ¿verdad? Estaba la Nova, estaba la... ¿Cómo se llama esta otra? Que creo que solo ha quedado una sucursal, no estoy seguro. Ahí por donde Toby, ahí por el Walmart. Estaba la Mía Pizza, estaba la... No me acuerdo cuál era la otra. Y estaba la Toto Pizza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La estrategia que utilizaron ellos para poderle ganar a la competencia fue el excelente servicio al cliente. Sí, esa fue la estrategia que utilizaron.
y hasta el día de ahora la mantienen. Y ahora bien, lo interesante es lo siguiente, que ellos cobraban más caro que la competencia. Cobraban más caro. Y la competencia cobraba menos. ¿Pero por qué se hacían las grandes colas y se llenaba? Por el servicio al cliente. Por el servicio al cliente. Fue una estrategia que utilizaron para poder penetrar en el mercado y poder ganarle a la competencia. Al final, empezaron a quebrar todas esas cadenas de pizzas. Quedaron algunas, ¿verdad?, sobrevivientes. La Totos Pizza creo que desapareció por completo, si no me equivoco. Ya no existe. O si existe, creo que debe haber solo una sucursal, algo así. Si es que existe, ¿verdad? Ya no la he visto. Las otras tuvieron que reinventarse, ¿verdad? De alguna manera para sobrevivir un poquito, ¿verdad? Que le dejaron la participación de mercado bien pequeño. Cerraron un montón de sucursales. ¿Pero qué fue? ¿Cuál fue lo que utilizaron ellos? El servicio al cliente. Esa fue la punta de lanza, la estrategia que utilizaron. Y hasta el día de ahora, pues lo mantienen, ¿verdad? Mantienen este excelente servicio al cliente. Ahora bien, hay una cosa muy importante. Ojo con eso. Que una cosa es un buen servicio al cliente y otra cosa es un excelente servicio al cliente. Son dos cosas bien distintas, bien diferentes, ¿sí? ¿Yo puedo dar un buen servicio? Sí, pero dar un excelente servicio, ese es otro rollo, ¿sí? Y ahí sí estamos hablando de una experiencia inolvidable. Ahora bien, hay un detalle también bien interesante, que la gente o los clientes van a recordar o cuando lo trataron re bien o cuando lo trataron re mal, ¿sí? Y esta última nunca la van a olvidar, ¿verdad? Cuando lo tratan re mal. ¿Y qué es lo que sucede cuando tratan re mal? ¿Ah? Peligrosísimo. Peligrosísimo. Ahí tenemos después videos virales, ¿verdad? Sí, de la famosa pechada. No sé si la vieron ustedes, ¿verdad? De Omnisport, creo que era, no recuerdo quién. Y después salió otro de Tigo, después salió otro no sé dónde. ¿Por qué? Clientes indignados. Que pasa un fenómeno, que cuando un cliente está, pues, lo atendieron bien, está contento, lo recomienda con sus personas, con su círculo de influencia, claro que sí, lo recomienda. Pero no hace tanto escándalo como cuando lo tratan re mal, ¿sí? Porque hasta pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora imagínense cuántos contactos puede tener una persona en Facebook. Y hemos visto casos, ¿verdad? Que la gente se indigna y comienza a despepitar a la empresa en Facebook, ¿verdad? Que nunca vayan a este lugar, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver alguno de sus contactos que hace, pues, ese escándalo, ¿verdad? Porque se sintió indignado ante una situación, ¿sí? Y ese es el peligro ahora de las redes sociales. Pueden ser muy buenas, pero también es arma de doble filo, ¿verdad? Porque imagínense que tratamos mal a un cliente o el cliente se siente indignado por algo, ¿cuántos contactos no tendrá ese cliente? ¿Sí? En sus redes sociales. Hay gente que fácil tiene más de 1,000. ¿Sí? Y 1,000 en una red social no es mucho, ¿verdad? Ya no se diga si es un influencer, ¿verdad? Son millones, ¿verdad? Que de repente el tipo o la tipa se puede enojar tanto que saque el video o saque el comentario y millones de personas lo ven, ¿verdad? Millones de personas lo escuchan. Y eso es devastador para la imagen de una empresa, ¿verdad? Y aquí en El Salvador ya hay un montón de influencers que tienen mucho peso ya, ¿verdad? En diferentes plataformas. En Instagram ya tenemos varias personas que tienen fácil 100,000 seguidores en Instagram. ¿Sí? En YouTube también, en TikTok ni se diga, ¿verdad? Que es la red social que está en auge ahorita, que todo el mundo está haciendo TikTok, ¿verdad? Y hay un montón de gente que está saliendo, ¿verdad? Y fácil, pues tienen un par de millones de personas, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Entonces, es una estrategia que la compañía utiliza. Eso es un servicio, realmente ese es el servicio al cliente, una estrategia. ¿Y para qué? Para diseñar una experiencia inolvidable, memorable, obviamente positiva, obviamente buena. De eso se trata. Que el cliente al final, el objetivo del servicio al cliente es que podamos fidelizar a nuestro cliente. Es decir, que el cliente sea leal a la empresa. Porque nosotros esperamos que la relación cliente-empresa sea como el matrimonio.
que dure para toda la vida, ¿verdad? Eso se espera, ¿verdad? Cuando uno se casa, pues con ese objetivo se casa, ¿verdad? No se casa queriéndose divorciar después, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso se espera. Ahora bien, ¿la mayoría de clientes son leales? No lo son. ¿Por qué razón? Porque simplemente no les hemos dado una experiencia inolvidable, una experiencia memorable. No se le hemos dado. Entonces, al no dársela, simplemente el cliente no desarrolla una lealtad. Ahora bien, la lealtad o la fidelización del cliente no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso lo que es la fidelización. Así como cuando nosotros iniciamos una relación con alguien, primero lo conocemos, ¿verdad? Ok, fulano de tal, mucho gusto, y comenzamos a platicar. Es un proceso, no de primas a primeras nos vamos a hacer together con la persona, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues lo mismo, es una relación cliente-empresa que empieza y poco a poco va a ir generando lealtad. A medida van pasando todo lo que vamos a ver en este curso, se va a ir generando lo que es la lealtad. La lealtad, que eso es al final lo que queremos lograr, pues fidelizar a nuestro cliente. Hay varios tipos de fidelización y la fidelización más poderosa que existe es la fidelización emocional, ¿sí? Porque pueden haber fidelizaciones como, por ejemplo, de intereses. O sea, me interesa y por eso soy fiel a la empresa. Pero de repente, podemos ligar los sentimientos, las emociones a nuestra marca, a nuestra empresa. Por ejemplo, hay marcas que son expertas en eso. Y también, dependiendo también el tipo de marca, pues puede ser un poquito más fácil que otra, ¿verdad? Por ejemplo, marcas o empresas que de repente, una de ellas creo que es Maggi, los cubitos Maggi o las sopas. Yo recuerdo que hace tiempo sacaron un anuncio, estaba la abuelita cocinando, ¿verdad? Y como que el muchacho ya no era tan muchacho, ya había crecido, se acordaba cómo la abuelita cocinaba y le servía la sopa, ¿verdad? Entonces, y se acordaba la remembranza de todo eso. Entonces, eso es parte de la que quieren crear, que un vínculo emocional entre la marca y el cliente. ¿Sí? Eso es lo que se pretende crear con ese tipo de publicidad, un vínculo emocional. Obviamente la publicidad no lo es todo. ¿Por qué razón? Es una parte muy importante, claro que sí, es parte de la imagen y todo. Genera un brand equity, un valor de marca dentro de la mente del consumidor, gracias al posicionamiento de la marca. Pero no lo es todo la publicidad, sino que de repente este tipo de experiencias, cómo lo trataron al momento de llegar a comprar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, pues, influye mucho en lo que es la fidelización. Ok, vamos a ver, seguimos. Bueno, como dijimos, por ahí Disney dice, todo empieza en un lugar, en casa. ¿Sí? Ahí arranca todo, en casa. Si las cosas en casa no están bien, entonces, pues, no vamos a poder tratar bien a nuestro cliente, ¿sí? No vamos a poder tratar bien a nuestro cliente. Ahora bien, por eso les decía, punto número uno, el cliente interno, ¿sí? El cliente interno tiene que estar bien, el cliente interno tiene que estar motivado, el cliente interno tiene que tener ganas de tener al cliente, tiene que tener ganas de poder llegar a satisfacer las necesidades que pueda tener, ¿verdad? Y que el cliente note que de verdad quiere ayudarlo. Porque muchas veces empezamos con aquello que de repente satisfacer la necesidad del cliente, queremos ayudar al cliente, pero con una razón monetaria. Y el cliente se da cuenta de eso, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, pues así es. No se siente aquella parte humana de la empresa. No la sentimos. ¿Pero por qué razón? Porque no hemos tratado desde la raíz, que son el cliente interno, es decir, los empleados. ¿Ok? Los empleados, para que el cliente externo tenga una compra memorable, obviamente, el empleado es vital, ¿sí? El empleado es vital, y hay tres puntos importantes para hacer eso. Número uno, el empleado, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita. Número dos, el proceso. Y número tres, obviamente, los clientes. Sin los clientes, pues no hay nada. Entonces, los empleados, el proceso y los clientes. Los tres forman un engranaje alrededor de las experiencias que los clientes no olvidarán y que se convertirán en la razón de preferencia, ¿sí? Es decir, que no puede faltar uno. No pueden haber empleados sin proceso, no puede haber proceso sin empleado.
Y obviamente no puede haber empleado de proceso sin clientes. Eso no puede existir. ¿Ok? Entonces, el primer componente de un servicio excelente son empleados, ojo con esto, motivados y comprometidos. No es lo mismo colaborar que comprometerse. Son dos cosas distintas. ¿Sí? La motivación viene de adentro, es decir, algo que a mí me guste hacer. ¿Sí? De ahí empieza la motivación. Algo que a mí me guste hacer. Algo que yo tenga ganas de hacer. Y lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ese es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Habría que ver. ¿Sí? Y la parte del compromiso surge también de la motivación. ¿Qué tan comprometido estoy yo con la empresa? ¿Qué tan identificado estoy yo con la empresa? Entonces, todo empieza en el reclutamiento. Si tenemos un buen sistema de reclutamiento, entonces vamos a tener empleados motivados y comprometidos. Va a ser mucho más fácil llegar a ese punto. Pero si no, entonces va a haber un problema ahí. Porque si de repente ponemos a alguien, por decir algo, en la vitrina, atendiendo a los clientes, y la persona que está ahí detesta trabajar con el público, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás anteriormente quizás estuvo en informática, ahí en el centro cómputo, o quizás fue contador, por decir algo, viendo ahí los números de la empresa, y lo que menos quería saber es de gente. ¿Sí? Y de repente los metemos ahí. ¿Y dónde falló? El reclutamiento. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. De ahí viene la parte del entrenamiento. Entrenamiento. Hay muchas empresas que solo reclutan y dicen, vaya al agua pato, ¿verdad? Y de repente viene el cliente, comienza a preguntarle y la persona que está ahí no sabe nada. Y el cliente se da cuenta de eso. Y eso es una mala imagen. O sea, tenemos que tener un buen entrenamiento. ¿Sí? Buen entrenamiento. Explicarle al nuevo empleado, pues, cuáles son los procesos, qué se hace en cada cosa. Porque son dos o tres tipos de capacitaciones básicas. Número uno, los procesos de la empresa. Número dos, los productos o servicios de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Todo eso, ¿verdad? Y número tres, la parte de atención al cliente. Porque si vamos a atender al cliente, pues tenemos que recibir ese tipo de capacitaciones. Ahora bien, aquí surge el primer gran error. Ojo con esto, primer gran error en los servicios al cliente. ¿Cuál es? Le dicen al empleado, lo contraten, le dice usted, usted tiene que atender bien al cliente. Híjole, pero no le dicen cómo. Es un gran error que se comete en muchas empresas. Muchísimas empresas cometen ese error. Dicen, ok, como usted tiene una idea de cómo se hace, y pues tiene que tratarlo bien a todos, ¿verdad? Pero tratar bien para una persona puede ser distinta para tratar bien para otra persona. Por ejemplo, por eso les decía yo que es muy importante que la persona que atienda al cliente tenga una buena autoestima. Por dentro esté bien, ¿sí? Por dentro esté bien. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede si por dentro estamos mal? Pues no vamos a tratar bien al cliente, ¿sí? Bueno, supongamos que ahí, vamos a ver, ¿quién podemos? Santos, va, Santos, solo porque tengo confianza con Santos, ya. Ya, somos viejos conocidos. Supongamos que Santos, pues, está atendiendo al cliente y tuvo una infancia de esas infancias sufridas, ¿verdad? Esas de películas que usted le hace llorar, ¿va? Una infancia terrible, ¿verdad? Viene y lo contratan a Santos y le dice, usted tiene que tratar bien al cliente. Viene de repente Marcela, una clienta, llega al establecimiento y le dice a Santos, mire, por favor, présteme el catálogo. Viene Santos, agarra el catálogo y se lo avienta a Marcela. Y de repente viene el jefe y le dice, mire, ¿qué le sucedió? ¿Por qué trató así al cliente? No, si le he tratado bien, no le he gritado. ¿Por qué? Porque para él hacer eso pues era un buen trato. ¿Sí? Obviamente es caso hipotético, Santos, no voy a creer que así pienso que usted oiga, aclarando. Okay. Pero ya me ha ocurrido, no se preocupe. Ya le he ocurrido. ¿Verdad que sí? En un día lunes, por supuesto. Qué terrible los días lunes. Pero sí, de repente puede pasar ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque no se le dice a la persona cómo se debe de tratar al cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso
En el momento de que va a atender al cliente, ¿cuál es el proceso que va a seguir? Porque le voy a decir algo, hay un proceso a seguir de cómo tratar a un cliente. Hay palabras claves que usted tiene que utilizar, porque el servicio al cliente es netamente subjetivo. Ojo con eso, es subjetivo totalmente. ¿Por qué razón? Porque lo que para mí puede ser un servicio al cliente, para Azucena posiblemente no lo sea, o viceversa. Para Azucena quizás es un buen servicio al cliente, para mí no lo es. Entonces, algo bastante subjetivo, ¿no? No es algo objetivo como, por ejemplo, el cerrar una venta. El cerrar una venta, pues, al final se traduce en números. Pero el servicio al cliente, no. No podemos traducir el servicio al cliente en números. Hay pruebas y ¿cómo se llama? Y diferentes tipos de, ¿cómo se llama esto? De métricas que se pueden utilizar numéricamente. Sí, se puede. Pero en sí, el servicio al cliente no es algo numérico. ¿Sí? No es algo, es algo más cualitativo que cuantitativo, ¿verdad? Es algo bien subjetivo. Entonces estamos jugando, digámoslo así, con la percepción del cliente. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La percepción, ¿qué percibe el cliente de nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que percibe el cliente? ¿Ok? Entonces, por esa razón el servicio al cliente es algo subjetivo. Y por esa razón es importante que la gente que atiende al cliente tenga una buena autoestima. ¿Por qué? Porque se va a tratar con un montón de tipos de clientes. Y especialmente si están trabajando directamente al servicio al cliente, le va a tener que soportar un montón de clientes enojados, un montón de quejas, un montón de clientes difíciles y disgustados. ¿Sí? Y usted no tiene una buena autoestima, ahí está que lo van a hacer pedazo, ¿verdad? Entonces, ahí arranca todo. Con una correcta autoestima. Con una buena autoestima. Y posiblemente hablemos de la autoestima un poquito rapidito la próxima clase, el día de mañana. Porque es importante, pues, que nosotros manejemos eso muy bien, ¿verdad? No está en el programa, pero ustedes me caen re bien. Se los vamos a dar como un valor agregado, un valor adicional. ¿Cómo tener una buena autoestima? ¿Qué podemos hacer? ¿Tengo yo una buena autoestima? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, quizás algo con lo que vamos a arrancar, pues, quizás el día de mañana. Un poquito hablar de la autoestima, que sea unos 15, 20 minutos rapidito. Y luego, pues, seguir con lo demás, ¿verdad? Porque si yo estoy bien, créame que voy a tratar bien a las demás personas. Que si yo me amo a mí mismo, voy a poder amar correctamente a las demás personas. Porque a veces ese es el problema. Que a veces tratamos de dar algo que no tenemos. ¿Sí? Entonces todo empieza, como decía Mickey Mouse, en casa. ¿Verdad? Todo empieza en casa. ¿Ok? Luego del entrenamiento, viene lo que es el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Es cuando yo faculto a alguien para que esa persona pueda tomar decisiones en algún aspecto del servicio al cliente. Por ejemplo, hay empresas que, por decir algo, que trabajan en cuestiones de restaurantes, que al mesero lo empodera el gerente. Te dice, usted, señor mesero, tiene la autoridad para poder cambiar 5 platos sin mi autorización. Ya el sexto sí me pide permiso, ¿verdad? Pero 5 platos perfectamente usted los puede cambiar. Sí, eso es empoderamiento. ¿Para qué me sirve el empoderamiento? Para agilizar los procesos, para saltarnos la burocracia, para hacer todo más rápido. Sí, para eso sirve el empoderamiento. Entonces, hay muchas empresas que carecen de empoderamiento y hacen procesos bien largos, hacen procesos bien tediosos, esperas bien largas, cuando se pudiera hacer más corto todo, más rápido todo. ¿Por qué? Porque la fórmula para tener clientes satisfechos y contentos es la fórmula ERA, que la vamos a ver más adelante. Exactitud, rapidez y atención. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Todos queremos las cosas rápidas. Entonces, ese es un punto importante. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Nuestra primer sesión de servicio y atención al cliente. Que dicho sea de paso, hay una diferencia entre atención y servicio al cliente. Son dos cosas diferentes. Se parecen, pero no son iguales. Y todo eso lo vamos a ir viendo, pues, a medida que pasa el curso. Bueno, llegamos hasta acá, chicos. Ha sido un gusto. Espero que el día de mañana, pues, nos conectemos todos y vamos a hablar sobre la autoestima y continuamos hablando sobre servicio al cliente y cómo poder fidelizar a nuestros clientes. Que nos compren más. Un gusto, entonces. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Bueno, pues.
Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.